¿Qué hay de nuevo, camaradas? Estamos en un nuevo video. En este caso nos metemos en otro juego lleno de puzzles, lleno de misterio y que posiblemente les vaya a gustar. Posiblemente, ¿eh? No tengo ninguna oferta. A ver, en sí, vamos a ver de qué se trata. Vamos a iniciar. ¿Dónde estoy? O sea, en las típicas preguntas. ¿Dónde estoy? Ese es el círculo de la vida. Tengo que ver más o menos las cosas estas. Y tengo que encontrar una forma de escapar. A ver, haz clic en las flechas para moverte. Sí, está claro que ya sé dónde. Aquí, ese soy yo. Estoy jugando unos segunditos nomás. Aquí hay una veladora. ¿Una vela? Sí. Vela. Ok, es una vela. No como una llave para entrar ahí. Cuando le doy el teléfono me salen un montón de letras. Pero en primer lugar, el juego está en inglés. En segundo lugar, no sé qué pueda escribirse aquí. Muchas letras. Hetel no. Tengo que buscar una palabra en sí que me ayude. O sea, aquí está sencillo este otro puzzle. Son puzzles, algunos son sencillos, otros no. Damos vuelta, bajamos. Se abre la puerta. Otra, ya tenemos dos velas. Es algo extraño que me estén dando velas. No hay nada aquí. Aquí hay un cuchillo. Cerramos, aquí hay un pescado. Cerramos. Aquí hay otra vela. Ok, tenemos una vela más. A ver el correo. Ok, hemos abierto esto. Y aquí hay un aquí hay símbolos. Que bueno, es el de ese. Aquí está la palabra. Está complicada, ¿eh? Es E-R-L-I-G-H-T-E-R-O-N-M-E. Uy, se me va a complicar. Tengo que buscar una. Esperen, chicos. A ver, la palabra es esa. Sin embargo, no creo que se me grabe en la maceta. A ver, la voy a probar. Es Lighting. Esta con cortita. Ponemos esta aquí, esta acá. L-I-G-H Ten Mi. Ahí está. Soy un pro. Ahora tenemos. Al parecer, esto es como que. Fósforos. Ok, tenemos cerillos. Vela, aún no podemos prenderla. Ok, vamos a ir para acá. Aquí tenemos esto. ¿Puedo usar el cuchillo? No da. No puedo usar los fósforos para esto. No da. La veladora. Las velas. Tengo velas. Tengo un pescado. No da. F. Si le doy el pescado a la salamandra esta, no da. Se mueve. Aquí tengo otras cosillas, que es un reloj. Sin embargo, más o menos vi dónde se detenía el reloj. Así que, bueno. Voy a darle vueltas. Voy a darle vueltas en el sentido en el que iban allá, como en el intro. Más o menos se detenían por aquí. No. No me deja hacer eso. Ok, vayamos aquí abajo. La gente no trae con el cuchillo, ni con el pescado, ni con una veladora, ni con esto, ¿no? Aquí tenemos otra salamandra, la cual no deja interactuar con ella, tiene una forma. Espera, se están cambiando de lugar. Voy a seguirla, voy a intentar seguir a la salamandra. No está ni acá ni acá. De aquí se va para acá, a la derecha. De aquí se va a la izquierda, a la derecha otra vez. Y de aquí se va al inicio. Hay cosas que no entiendo mucho en este juego. ¿Qué es eso? No dejen de entrar ahí con nada. Tengo un pescado, no dejen de entrar. Tengo aquí esto, tampoco. Claro, intento interactuar con. No me deja meter la vela ahí. Siempre estos juegos me gustan, pero me frustran. ¿No habrá algo aquí? En el tapiz. Ha de haber algo en el tapiz.
estúpido se lo vendrá. Aquí está, aquí está. Uy, ábrete, 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 quítate. Perfecto. No sé cómo se arrancó. O sea, de la, a lo mejor por las... no me importa, simplemente lo voy a hacer. Prendete, prendete. Aquí pongo pescado. ¿Qué hay aquí adentro? Acá hay un cubito. ¿Qué es este cubito? ¡Ah, no mames, güey! ¡Tengo un pescado ahora! Aquí hay una caracola. Eso se ve... bueno, eso es extraño. O sea, me metí el pescado... por no sé dónde, por la cabeza. Ahora parece que estoy como en el espacio, hay una caracola. El teléfono no da más palabras. Claro que más palabras, pero... espera, 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 espera. No, no son letras así, son... ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Me dejó interactuar con la primera. Así. Es uno. ¡Ah, púdrete! Vámonos de aquí. Pero eso está descontrolado. ¿Qué es esto? ¿Tengo un cuchillo? Esto da un tanto de asco, ¿verdad? ¡Ah, puta! Toma, toma. Aquí, acá. ¡Ah, pedo! ¡Chingate! ¡Ah! Esto va a llevar tiempo, esto va a llevar tiempo. Tengo que meter todos los... corchos. Ojo, ojo. Ja, ja. Ah, cómo me chingas. Ah, vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Aquí. No me deja interrumpir. ¿Qué hay en el ropero? No hay nada. En la caja hay otra concha. ¿Y qué adentro? No hay nada. Una botella con otra. Dale, dale, dale. Ayuda, ahí está, ahí está. Ya va a explotar. La tercera caracola. El reloj aún no sirve para nada porque no me da algo útil. Le da un clavo. Otro clavo, otro, otro. Se sacó el corazón. Bastante. Gracias, crack. Ese pro. Déjame meter esas aquí. Voy a poder sacar el pescado. Ya tengo que meter el corazón. Pero la tercera concha, no sé dónde demonios está. A ver, tengo un pescado en la cabeza. ¿Qué tal intento ir conmigo mismo? Y si le doy el corazón, nada. Yo soy, o sea, estoy obeso, ¿verdad? Aquí debe estar la chingadera, pero. Si les doy solamente a las que tienen como un lunar. Deja prenderle fuego. ¡No! Ahí está, ahí está. No va a ser a la que no tenía lunares. Vámonos de aquí. Tengo que meterle las conchitas aquí. Pongo el corazón ahí. Vamos al siguiente cubo. A ver, no sé dónde estoy. Bueno, regresé a mi mundo normal. Creo que regresé al mundo normal. Exacto. Otra vez soy yo. Regresé al normal. Ok, esto es una clase de portal.
Esas estrellas deben de... A ver, un, dos, dos, dos. Esta es una complicadez horrible. Las blancas. ¿Cuántas blancas hay? Son 6, 10, 13. Y amarillas son 4. Así que no sé qué sea. El reloj aún no me dice nada. O sea, puedo estar dándole vueltas aquí como loco. Y nada, 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 nada. No, no, no y no. Llegamos al segundo mundo. Que bueno. Que me regresó a mi mundo normal. O sea, me puedo meter aquí, me puedo meter aquí. Me transporte al mundo del pescado. Ah, no, pues no, no, no he puesto el puto pescado, ¿eh? ¿Dónde? Aquí. Quito el corazón, pongo el pescado. Pero si quito el pescado y pongo los cerillos, no me deja. Si pongo el pescado, me voy al mundo del pescadito. O sea, estoy en el mundo pescado. Aquí. Aquí simplemente tengo que tocar. En primer lugar, toco esto. Después toco. No, se cierra. Okay. Si toco esta y esta, se cierra. Si toco. Ok, si toco con el corazón, no me deja. Es una clase de símbolos. Son como estrellas, pero no. Me caí gordo. Ahí está. ¡Ah! A ver, ¿es esta? ¿Esta? No. ¿Esta? ¿Esta? No. Esto va a estar de la chinga. Esto va a ser una madre complicada. ¡Ah, putada! Esta. Va en orden, va en orden. Es un orden bastante extraño. Ahora tenemos un. La llave. Vámonos de aquí. No, ahí no es la llave. Tengo una llave para. Tal vez para. Tal vez no es la llave para este mundo como tal. Así que voy a regresar a mi mundo normal. Quito el pescado, pongo el corazón, que lo llevo mi compadre del reloj. Y ahora me pongo aquí, agarro la llave y la acabo de abrir. Tengo un frasco. Es un frasco totalmente vacío. No hay forma de llenarlo aquí. Así que si lo quito y pongo el frasco, no me deja. Voy a poner el pescado. Me voy a ir al otro mundo. Es algo extraño, o sea, te metes aquí y tienes miles de mundos que explorar. Sin embargo, ya no hay nada como tal. Aquí no puedo meter esto al frasco, ¿da? ¿O sí? Frasco con agua, era un pepinillo de mar. Y ahora, ¿dónde voy a poner el frasco con agua? Tal vez aquí. A ver, ¿y si pongo el frasco con agua aquí? No me deja. Voy a poner el corazón y voy a regresar al otro mundo. Tengo un frasco con agua y no sé qué hacer con él. Oh, tengo una idea. Frasco. Me acabo de tirar el agua aquí arriba, ¿verdad? ¿Y si meto el fr ¿Y si meto la sanguijuela esta al frasco? ¡Ah, güey! Le hace falta el agua. Ya tengo la idea, ya tengo la idea. Mete el pescado, vámonos al otro lado. Es una salamandra, ya mismo lo había dicho yo. ¿Y una salamandra qué es? Es un animal que necesita vivir en algo con agua. En ese caso, en un frasco con agua. Nos metemos acá, me voy al otro mundo y agarro a mi salamandra. O sea, es una salamandra. ¿Dónde estás? Aquí está la perra. Está. Lo vacío aquí. Está. Tengo salamandra. La salamandra no sé dónde ponerla. No, no, no. ¿Y qué tal si intento poner la salamandra aquí? Oh, un mundo nuevo, un mundo nuevo. Ahora tenemos el mundo de las salamandras. Esto se va a poner súper extraño. O sea, es invertidor. Somos
como algo con salamandras. Me gusta la vida, la vista. O sea, estoy al revés. Estoy al revés. Aquí está esto. Voy a apretar todo. Ahí está. Uy. Uy. Ahí estás, ahí estás. Es de más chica a más grande. Ahí está. Tenemos una canica. Necesito cosas para poner aquí. ¿Será la canica? Es la canica. Para regresar a mi mundo original. Aquí tenemos. Es una locura lo que hay aquí. Este soy otra vez yo. ¡Jo, jo, jo, jo! Lo que no se encuentra en esta clase de juegos. Es una locura. Otra canica. Perfecto. Aquí tenemos la chica de esta. Su portal para regresar a su mundo. Aquí hay otra canica. Sin embargo, esto debe ser otro crucigrama. Te pongo por aquí así. ¿Te vas aquí? No. ¿Te pongo acá? No. No. Aún no me deja cobrar eso. Y acá hay otra canica. Perfecto. Tenemos las cuatro canicas. Ya podemos regresar a los otros mundos. Y voy a dejar aquí el video. Chicos, espero les haya gustado. Si es así, dejen un like y compartan. Así que nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Bye.